¿Puede impedir una vez más la asamblea porque no ha habido respuestas de parte del gobierno provincial? Bueno, se decidió ahí mismo que los docentes viniéramos acá a la delegación a pedir una vez más algún tipo de precisión respecto de qué iba a suceder. Yo en ese momento me tuve que quedar en una reunión de directivos porque los equipos directivos también están buscando respuestas. Imagínense que ante la falta de certeza sobre lo edilicio, también se suman la falta de certeza sobre lo laboral, quedan un montón de cargos sin cubrir y los chicos no están en condiciones de ir a clases. El intendente ayer nos pedía que negociáramos con los chicos adentro de las aulas y es imposible esto porque no están dadas las condiciones edilicias para que eso suceda. Ayer vos fuiste testigo, la delegación estaba cerrada. Y bueno, y no hubo respuestas, hoy tampoco las hay, así que estamos a la espera. Ahora los equipos directivos se acercaron acá a hablar con la coordinadora y la coordinadora dice que está atendiendo temas de mantenimiento, cosa que debió haber hecho antes, y entonces pide que, como no se puede reunir con los equipos directivos, que los equipos directivos hagan un punteo, que hagan una nota y le dejen detallado por nota cuáles son los problemas que tiene cada una de las escuelas que le impediría iniciar normalmente las actividades, cosa que ya hemos hecho en reiteradas Rubén, ocasiones. ¿eso ya se hizo en el mes de diciembre o no? Sí, esto ya no es ninguna novedad, entonces esto es casi como una historia de nunca acabar, o sea, no logramos la respuesta que estamos buscando. Nosotros estamos buscando respuestas políticas, estamos buscando que a los compañeros y compañeras se los deje tomar cargo por vía de una excepción a la normativa, hasta que se solucione los distintos problemas de los preocupacionales, y ahora también estamos pidiendo respuesta a lo edilicio, así que esto ya es algo reiterado y cansa por lo reiterado. Hoy hubieron instituciones que no pudieron brindar sus actividades, como el SEM10, va, la Escuela Secundaria de Río Negro 10, ¿no? Sí, la SRN10 está con el problema de que se le retiraron los medidores de gas. Ya sé que se habían hecho algunos avances, algunos trabajos, como la prueba de hermeticidad, y ahora se está a la espera de la inspección de Camusi para ver si se puede restablecer el fluido en el edificio escolar. Pero bueno, por ejemplo, el 48 les sigue faltando el espacio, que no lo van a solucionar en 3 días. Es increíble, pero la presión genera algunas cosas, porque el otro día, no me acuerdo ya si ayer o antes de ayer, hacíamos el reclamo del estado de los tanques de agua en varias instituciones y se procedió a la limpieza, lo mismo que se procedió al desmalezado, pero no puede ser que sea a las apuradas cuando esto hubo tiempo más que suficiente y fruto de toda esta presión, que es desgastante para todos, porque nosotros queremos estar trabajando, queremos estar con los chicos en clases, o sea, queremos estar haciendo nuestro trabajo. Rubén, ahora están en asamblea. ¿Qué es lo que se va a decidir en el día de hoy? Y la verdad es que estamos esperando, sí, así en asamblea, como se puede ver acá, estamos esperando algún tipo de precisión, tanto de acá de la delegación como de Vietma, respecto de la situación de los cargos y ver cómo se avanza, digamos, con el tema edilicio, porque si no es como que ya esto es muy desgastante.